localizado aquí en la barbería Richard. Richard Barbershop. Perfect cut. El recorte perfecto. Nos han dado la oportunidad, el chance. Esta está localizada aquí en la... Está localizada en la Loren. Loren con la Newberry. Localizada con la Loren y Newberry. Esta es la barbería, aquí es domingo, usualmente los domingos hay muchos parqueos que no trabajan, pero sí tengo la oportunidad aquí con este caballero que me ha dado la oportunidad. ¿Cómo se llama usted, mi amigo? El Flaco. El Flaco. Me dicen El Flaco, pero me llamo Ellison. Perfecto. Pues Flaco, gracias por abrirme las puertas y darme la oportunidad para hacerte esta entrevista. Gracias a ti. Y pues, te tengo las preguntitas. La primera es, ¿de qué país eres? Yo soy dominicano. Yo soy de Baní. De Baní. Uh-huh. ¿Cuánto lleva trabajando como barbero, Flaco? Como barbero tengo 20 años. Bien, ¿trabajaba ya desde Santo Domingo, sí, Baní. Ok. ¿Qué le gusta esto de barbería? Todo el tiempo me ha gustado la barbería. Desde chamaquito, yo todo el tiempo eso es lo que he trabajado, barbería. La barbería. Ajá. Y me gusta, no por lo que me gano, sino que me gusta porque es algo que le tengo amor y siempre me ha llamado la atención. Ah, qué chévere. Eso es bueno saber porque tiene como... Si acaso no sabes, los televidentes, tengo muchos seguidores y ellos tienen muchas inquietudes, preguntas. Uh-huh. Y una de ellas pues ha sido de esa, pregúntale qué le gusta y qué consejo nos puede dar. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esos barberos que están comenzando de esos países de allá? Bueno, por lo menos desde el mío siempre, la juventud siempre la ha inspirado a que aprendan la barbería, porque por lo menos es un trabajo profesional y por lo menos uno le dedica el tiempo a un oficio que yo los hallo bien, a mí me gusta. Y uno se siente bien, le pone la atención a las personas, conoce muchas personas y nada, uno sé, yo mismo me alegro porque sé esta profesión y me siento bien porque he echado para adelante trabajando barbería. Qué bueno, usted puede decir que esto es lo que usted se ha mantenido sustento todo el tiempo. Todo el tiempo con esto. Eso sí, es algo que puede vivir uno, sí. Sobrevivir con esto. ¿Qué consejo usted le puede dar? Porque usted sabe que hay mayormente, esto le sucede a veces a los principiantes y todavía a algunos de los barberos. ¿Qué consejo usted me le puede dar a esos, especialmente a los principiantes, cuando
me han preguntado, Jeffrey, ¿qué hago con el miedo cuando entran clientes y me siento con miedo? Bueno, yo antes era así, al principio cuando aprendí. Pero eso es algo que uno lo va, lo adquiere al principio, pero es algo que uno lo va quemando, como uno dice, que a través del tiempo uno no le teme a la persona, porque esto es algo que como los artistas, que los artistas tienen su público y el barbero tiene su público. Entonces la misma persona lo que hacen es que le dan fuerza a uno y aspiración de que uno siga para adelante y apoyan a uno. Sí, yo era así antes. ¿Y qué rutina o tú le podrías dar para ese miedo? ¿Tú tienes como una ética o una rutina que para romper ese miedo, si hablas con los clientes? Sí, porque uno dialoga con los clientes y los mismos clientes aconsejan a uno y uno le dedica su tiempo, uno conversa con ellos. Y uno se hace amigo del cliente y se hace familia del cliente, porque es del cliente que uno vive. ¿Y tú tienes alguna, tú trabajas los 7 días de la siete, semana? Los 7, menos los lunes. Los lunes vengo si me llaman, porque yo mayormente trabajo por... Accidentes suceden. Hice esta entrevista, fue una entrevista bien, bien chévere, de por cierto. Pero como todo, accidentes, cosas suceden, y una de ellas fue que el micrófono, la batería, no me había percatado de que estaba completamente cargada y a mitad de la entrevista se agotó, solo cual no pude grabar, o sea, todo, se grabó todo menos él hablando. Ahí fue cuando cayó las voces. Él estaba diciendo que trabaja mayormente por appointment. O sea, por cita. Pero sí, mi disculpa especialmente para el Flaco, que fue una buena entrevista y me dio mucha buena información. Y también me disculpo ante todo con ustedes también. Sé que están esperando estas entrevistas, pero son cosas que uno ya para la próxima uno tiene que tomar en cuenta de que todo esté cargado. A veces uno cree que está todo bien conectado y pues cosas suceden. Pero nada, me gustó su forma de trabajar, lo combinado con su chaqueta, como pueden ver. Y pues yo lo que voy a hacer, voy a demostrarle la parte donde él nos enseña su maquinaria y de lo que me acuerdo de él, para que así no se vayan en blanco. Y una vez más, Flaco, si estás viendo este video, muchas gracias. Y si quieres que te haga la entrevista de nuevo y está viendo el video, déjame saber a través de los comentarios. Y una cosa también, él no tiene, ahora mismo me estaba diciendo que él no tenía redes sociales, pero que se va a poner para eso. Pero sí, él está localizado ahí en la Jackson Street con Heybro, aquí en Lawrence, Massachusetts. Pues nada, vamos a chequear la parte de sus máquinas. Y pues aquí, como pueden ver, él tiene la Wall Detailer. Él dice que ese mayormente es su patillera o abejón, trimmer preferido. Creo que fue $80 que pagó por él. Él le gusta más utilizar máquinas de cable. Esta le gusta la Super Taper, que por cierto yo también fue con la que yo comencé 22 años atrás. Él le dice por la cuchilla, le gusta mucho por la cuchilla. Él le cambió la cuchilla y le puso la cuchilla, una de las inalámbricas, se la puso a ella y dice que al ponerle esa cuchilla le gusta ahora más como brega. Y como pueden ver, yo creo que es la cuchilla de la Magic Clip, por cierto, es de cable. Él le gusta más utilizar máquinas de cable. Vuelvo y repito, lástima que el audio, la batería del micrófono no se cargó. Él le gusta esta afeitadora, la Baby Bless. Le gusta, dice que baja bien pegadito. Y pues le pregunté qué piensa del peso. Él me dijo que sí, que le gusta el peso. Entonces, el secador de pelo, el Mega Turbo, también. Lo consiguió también, creo que fue en 60 o algo así. 60, $80, no me acuerdo muy bien ahora.
vuelvo y repito, estoy tratando de cubrirla, aunque sea para que vea las máquinas que él utiliza. Y vuelvo antemano, me disculpo porque accidentes suceden, vuelvo y repito. Otra de las cosas que estaba chequeando, ahí él tiene otra máquina, ese Andy de cable, que él la utiliza también para rebajar el volumen. La chaqueta, pues cierto, bien chévere. Me gusta el colorcito de la chaqueta. Si pueden verla, usa Cool Care para desinfectar las máquinas. Tiene todas sus cosas ahí, como para barbero. Ok. Otra, él creo que tenía ahí, si no me equivoco. Sí, mírala ahí. La T Aligner. La Andy. Pero esta es para desvanecer. Esta no la había visto. Mentira, yo pensaba que era Andy. Es Quo. Es una marca Quo. Nunca la había visto. Primera vez. Y él dice que cada trimmer que todo el mundo, cada barbero tiene en su estación, que esa patillera no falla. La T Outliner de la Andy. Y pues, como pueden ver, él estaba estaba bien ocupado y no quería quitarle mucho tiempo de su trabajo. Pero flaco, muchas gracias. Una vez más, si estás viendo este video, gracias por darme la oportunidad para grabarte, hacerle entrevista. Disculpa que no, el audio se cortó, o sea, la batería, no me percaté de que estaba cargada, de que estaba grabando, o sea, de que estaba cogiendo el audio. Y pues, si él me lo permite hacerle la entrevista de nuevo, pues lo haré, pero creo que tocamos las basecitas, mayormente cómo se ve las máquinas, como puede ver. Empezó con un cliente, tenía con un cliente, terminó y empezó con el otro y había otro esperándolo. Y pues él se ve que es un muchacho bien, bien ocupado. Y me enseñó, por cierto, también me enseñó también que con su trabajo hizo su casa, etcétera, etcétera. Pero nada, gracias a cada uno de ustedes y gracias en especial al flaco. Se le aprecia. Síganlo, dejen en los comentarios, enseñen en el apoyo y ya usted sabe, se les quiere atentamente Jeffrey, el Barbero Master.